¿Qué tal amigos? Soy el mago Lee Ames y vengo a darles la explicación de cómo funciona y cómo se debe ejecutar el juego de Predicción Desconcertante o el juego de los cuatro dieces. Debo decir primero que el mi performance tiene una ligera variación en los pasos, en un paso específicamente. De ahí en fuera todo se puede ejecutar exactamente igual. Tan pronto les explique van a entender qué fue lo que hice y si no de igual modo lo voy a mostrar. La primera parte de este video va a ser para decirles mecánicamente cómo funciona el juego. La segunda parte va a ser matemáticamente por qué funciona este juego. Para hacer la versión original de predicción desconcertante, debemos de tener en cuenta los siguientes requisitos. Primero, que la baraja esté completa o por lo menos que tenga 52 cartas. Segundo, la predicción va a ser la carta que está hasta abajo de la baraja. No importa quién la revuelva ni qué carta quede. Siempre vamos a predecir la de hasta abajo. Ok. Una vez que la baraja está revuelta, el espectador parte por la mitad y toma originalmente 12 cartas. Las 12 cartas consecutivas por donde partió. Después se regresa a como estaba originalmente la baraja, exceptuando esas 12. Esto sirve como excusa para que el mago vea la carta de hasta abajo. En este movimiento de cuadrar las cartas y girar, yo ya estoy viendo el 9 de diamantes. Si no te da tiempo de verlo en ese momento, le dices al espectador que vea las cartas que tiene, que las revuelva si quiere y que elija 4 completamente al azar. Y que, te regrese, que regrese esas 8 a tu mano. Una vez que las regresa, alzas la baraja. En este movimiento de alzar la baraja, te fijas en la carta de hasta abajo y las 8 cartas las pones abajo de la predicción. Y ya está. Ten en cuenta que en este momento hay 48 cartas en la baraja y la predicción está en la posición número 40. Revelamos las cartas. Y esto está perfecto, se presentan todos los casos. Hay que decirle que la suma de cada pila debe completar a 10 y que cada una ya tiene un valor asignado. El as va a valer 1 y hay que agregar 9. 3, 6, 9. Cualquier figura como la J, la Q y la K valen 10, por lo tanto ya no hay que agregar nada. Igual si te sale el número 10, pues ya tienes 10. Con el 3 hay que agregar 7, 3, 6, 7, con el 4 son 3, 6. Una vez agregadas las cartas para que cada columna sume 10, vamos a proceder a sumar los valores de cada carta. 1 más 10, 11, más 3 son 14, más 4 son 17. En esta ocasión... Estoy mal en la suma, perdón. Es 1, 11, 14, 18. Es más fácil hacer magia que matemáticas, lo lamento. Entonces ya sabemos que la carta está en la posición número 18: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Pero es importante que recuerden eso. Antes de hacer la suma y bajar las cartas para encontrar la predicción, tenemos que completar las pilas a 10. De otro modo no va a salir. Ahora, matemáticamente, lo que está sucediendo es esto. Analicemos estos casos. Eh, bueno, tenemos 3, 6, 8. Esta vez la predicción va a ser la J de tréboles. La J de tréboles está ahorita en la posición número 40. Veamos cuántas cartas hay que bajar por cada pila, ya sea para completar a 10 y después con su respectiva suma para bajar. Ahorita van a ver a lo que me refiero. Aquí hay que bajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora en la suma hay que bajar 18 cartas, pero... Ese 18 está conformado por el 1, por el 10, por el 3 y por el 4. Entonces, si bajamos las 18, serían aquí 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Aquí está la J de tréboles. ¿Pero por qué? Veamos cuántas hemos bajado por cada pila. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí sabemos que son 10. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es una explicación muy burda de la matemática que está detrás de este juego, pero se ve la idea, o quiero creer que se ve la idea, que cada pila de cartas, sin considerar las cartas base, nos hace bajar 10 cartas. Como nos hace bajar 10 cartas y son 4 pilas, nos hace bajar 40 cartas y la carta en la posición número 40 resulta ser la predicción en todo momento. Para la versión que utilicé en mi performance de la historia de los 4 dieces, yo me encargué de que la carta que fuera a predecir estuviera en la antepenúltima posición de abajo para arriba. Digamos que predije el 8 de picas, entonces lo dejé en penúltima. No importa cuántas veces revolviera ni cómo revolviera, yo me aseguraba de que la baraja no afectara la parte de hasta abajo. Siempre dejaba en penúltima posición el 8 de picas. Así, cuando partiera espectador por la mitad, agarraba 10 cartas. Esto también para que vaya de acuerdo con la historia de los cuatro dieces. Y cuando me regresaba. El resto de cartas después de haber elegido 4 me llevaba 6 para abajo. Recordemos que ya tenía dos cartas extra debajo de la selección, lo que hacía que ya tuviera 8 cartas debajo de la selección y por lo tanto se encontrara en la posición número 40. Ese es el único detalle que hay de diferente con mi versión a la versión original del juego. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale like, suscríbete, eso me ayudaría bastante. Y si te gustó también, comparte. Un saludo y hasta la próxima.